Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente, y a la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. El Grupo Legislativo del Partido del Trabajo considera de la mayor importancia que esta legislatura se ocupe de estimular al gobierno federal en sus intenciones de crear condiciones mejores para un desarrollo real de la zona centro y sur de Quintana Roo. Un desarrollo que necesita planes, proyectos trascendentes y recursos urgentes, dadas las condiciones en que esta región del estado se encuentra ahora mismo. Quiero llamar la atención sobre la actividad ganadera, que lleva ya mucho tiempo tratando de convertirse en un detonador de progreso en el campo quintanarroense, buscando su oportunidad de destacar y generar esos agronegocios que nos hacen tanta falta y sobre los que sucesivos gobiernos han tejido fantasías sin sustento, han planeado y planeado y planeado sin encontrar el modo de aterrizar. Sucesivos estudios de factibilidad da cuenta de la amplia posibilidad de desarrollar en el sur de quintanarroense una actividad ganadera próspera, sustentable y segura, que ciertamente daría un nuevo impulso a nuestra economía, sobre todo tomando en cuenta la gran diversidad de negocios que se derivan de la ganadería. Y aquí podríamos citar el ejemplo de aquel programa lechero estatal, que también tuvo todo para triunfar, pero que se fue perdiendo en el laberinto de la burocracia, la corrupción y la mala planeación, hasta convertirse en infraestructura industrial abandonada, en ranchos desmantelados y en una desilusión más para una actividad que, otra vez, estuvo a punto de despegar definitivamente. Los fracasos no se pueden achacar a los ganaderos, porque ellos mueven sus inversiones, trabajan sus ranchos y buscan sus mercados, tratando siempre de trascender el limitado mercado local. Pero han estado luchando prácticamente solos, con muy escaso apoyo y aún menos atención de parte de los órdenes de gobierno. Han estado relegados de la planeación oficial por mucho tiempo y ni siquiera han sido tomados en serio respecto de la trascendencia que esa actividad puede ser y debe de tener en la recuperación y despegue económico del sur de Quintana Roo. Ante el anuncio de apoyo del gobierno federal al sur de Quintana Roo, a Chetumal y las zonas productivas de nuestro campo, es necesario alinear las estrategias para que la actividad ganadera no se quede sin espacios de nuevo. Es muy importante hacer notar la trascendencia que tendrá en el mediano plazo. Sin duda, incluir a las asociaciones ganaderas del sur y de todo el estado, a los colectivos dedicados a esta actividad en las mejores oportunidades de apoyo posibles, para realmente crearles una plataforma de despegue, porque la experiencia ya la tienen. Las inversiones particulares y gremiales ya están hechas y seguramente se ha aprendido mucho de todo lo que ha ocurrido antes, de modo que es el momento más importante para relanzar la ganadería con factor de desarrollo del campo quintanarroense. Creo que es de celebrar que el presidente de México haya refrendado su compromiso con la zona sur del estado. Creo que con la confirmación del compromiso vienen cosas muy buenas para esta región. Creo que la recuperación económica, largamente postergada y anhelada, ahora sí está en vías de convertirse en realidad finalmente. Creo sin duda alguna que la ganadería como actividad productiva rentable bajo condiciones adecuadas puede y debe ser la promotora de agronegocios sólidos, y por eso invito a mis compañeros y compañeras de la legislatura a incluir esta actividad en el llamado que se plantea, incluirla además con la fuerza que merece, por eso la hemos solicitado como de obvia y urgente resolución. Muchas gracias.